Claro que sí, el violentómetro es algo que se viene utilizando para medir, por así decirlo, la violencia que somos, que estamos recibiendo. Por ejemplo, puede empezar desde un chantaje y obviamente termina en el asesinato, ¿no? Entre ellos nos marca, puede ser chantaje, como los mencionaba, mentir, ignorar, intimidar, manosear, agredir, empujar. Ya cuando vamos aumentando, ya es cuando nos amenazan con algún objeto, con armas, nos amenazan de muerte, abuso sexual y la violación. Y el último, como les mencionaba, el asesinato. Entre ellos nos va marcando, por ejemplo, cada uno de ellos va avanzando, ¿no? Violentómetro, ¿por qué lo dice? Porque va midiendo cada una de ellas. En unas, al principio se basa conforme a que entre menos va avanzando. Entonces hay que estar, primero nos marca como si fuera un semáforo, ¿no? Hay que estar al pendiente, nos dice cuidado. Después nos dice, hay que reaccionar cuando ya vamos que los empujones, en los pellizcones, hasta una bofetada. O cuando ya llegamos al rojo, que son los más graves, que ya son las amenazas, la amenaza de muerte, la violación e inclusive pues ya el asesinato, pues, pero es lo que queremos evitar, ¿no? Y es cuando ya hay que alejarnos y pues debemos de tomar ya las medidas y asistir ya sea lo que es la asesoría jurídica o las terapias psicológicas, y pues eso también lo brindamos aquí en el instituto. Este violentómetro que tenemos aquí es compartido por el IMUJER del Estado. Aquí nos lo marca... desde aquí empieza, ¿no? Nos dice chantaje, nos dice mentir, ignorar, celar, ofender y humillar. En esta parte es cuando nos dice hay que tener cuidado, ¿no? La violencia está presente, pero lo vemos mínimo. Ya cuando nos dice hay que reaccionar, es cuando intimidan, prohíben o nos controlan, nos agreden jugando, empujan, golpean o hasta nos encierran. Aquí ya estamos en el naranja, por así decirlo. Y ya cuando dicen, pues aléjate, tu vida está en peligro, es cuando ya aumenta a las amenazas con armas u objetos, la amenaza de muerte, abuso sexual, violación y asesinar. Este es un violentómetro, como les digo, lo maneja el gobierno del estado, pero el de nosotros es un poquito más diferente y más amplio, pero las medidas son las mismas. Y nos va diciendo cómo reaccionar o cómo actuar. A toda la población en general. Obviamente, pues lo particular a veces que yo digo cuando hablo del violentómetro es que a veces somos... ¿De qué parte estamos, no? Porque también podemos recibir o estar siendo parte de insultos, o a lo mejor estamos de la otra parte, ¿no? Estamos chantajeando, estamos ignorando, o a veces hay que ver de qué parte estamos, y va dirigido al público en general para saber... Ahora, como eso que llaman de la toxicidad, ¿no? De que si somos tóxicas o si no somos tóxicas, o si nuestro marido, nuestro novio, la familia, inclusive esto no tiene género, no tiene si es hombre, si es mujer, si es mamá, si es papá, si es novio. Aquí la violencia en el violentómetro se mide para todos. ¿Para qué? Para que todos tengamos una vida libre de violencia y lo podamos erradicar. Aquí con nosotros es lo que es la terapia psicológica y asesorías jurídicas de manera gratuita. Si ven algún tipo de señal, pues por más mínima que sea, pues se pueden acudir aquí con nosotros. Primero se les brinda lo que es la terapia psicológica para que con ellos se puedan empoderar y ver lo que están haciendo, y ya les damos continuidad a la asesoría jurídica. De igual forma, si ya viene con golpes o ya viene con ciertos tipos, pues sí, ya se les exhorta a poner una denuncia ante el Ministerio Público. Estamos ubicados aquí en Palacio Municipal, oficina 205, en el segundo piso. También estamos en Facebook como IMUJER Rosarito. También estamos en Instagram, y el número de teléfono es 661-688-1308, el número directo. O el 661-614-9600, extensión 2095 y 2019. Sí, claro que sí, como les digo, si a veces se sienten que no tienen con quién platicar, de hecho en Messenger nosotros somos quienes contestamos la página, pueden llamar, pueden acudir y con toda confianza se les brinda, todo es también con privacidad, se respetan los datos personales y no se comparte información con nadie.